la sociedad no es, yo pienso que en el Estado español hemos demostrado que la sociedad reacciona muy y muy bien, y además nosotros tenemos prueba en lo que llega al buzón X, que hay una parte del material que llega es de ciudadanos totalmente anónimos, que pero se han pegado un trabajo tremendo en recopilar información, etcétera, etcétera. Y eso, o sea, digamos que ha sido una losa muy pesada durante mucho tiempo, y que Internet para nosotros permite pasar a un estado en que la gente tiene los medios para poder reaccionar, tiene los medios para poderse informar, para poderse organizar y para poder reaccionar. Nosaltres tenim la Bústia.ai, que és un canal per al qual la gent pot enviar informació sensible relativa a la corrupció de manera segura i anònima. I després aquesta informació que arriba, la Bústia.ai, la gestiona un equip que tenim nosaltres de premsa, de col·laboradors de premsa i també advocats, que són els únics que poden tocar aquesta informació. En el buzón X están llegando informaciones sensibles de forma anónima y protegida de muchos ciudadanos para poder seguir este trabajo anticorrupción que estamos articulando entre el caso Bankia y muchos otros casos con los que participamos. Ells l'analitzen primer, el nostre equip, i després també la treballem junt amb nosaltres i veiem què hi ha d'interessant, perquè clar, molta gent envia informació i a vegades sí que hi ha proves, o a vegades és gent que només diu, ostres, pues, jo sé d'aquest cas de corrupció, però clar, no hi ha proves o no envia cap, no hi ha per on agafar-ho molt, llavors clar, no podem tractar tots els casos, sinó realment els casos que porten informació de manera que es pugui treballar. Jamás se tiene que publicar todo lo que llegue, entre otras cosas porque llegan muchísimas cosas que no tienen ningún interés, y la cuestión es no hacer más ruido. O sea, la cuestión aquí no es gritar corrupción, corrupción, porque esto ya se está haciendo. O sea, yo creo que todo el mundo tiene clarísimo que hay muchísima corrupción y que las instituciones están muy corruptas. Entonces no se trata de hacer justamente lo que demasiado se está haciendo, porque además esto desempodera, estar diciendo todo el rato, mira qué corruptos que son, vale, ya lo sabemos. La cuestión es ahora qué hacemos para cambiar las cosas.